Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy largaron el nuevo banner, pero en verdad ya tenemos, son personas que ya se conocen, y es que largaron a Shanks. Shanks por fin, después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan que yo hice un video hace tiempo comentando que podía venir Shanks Film Red, más o menos cerca de las fechas cuando se cumpla el aniversario, por lo que mostraban ahí? Así que sí, volvió Shanks Film Red. Y bueno, ¿qué se le puede decir? Es de los mejores personajes del juego y volvió acá con las lindas gemitas que nos dieron acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, ya acá está, 50 gemitas, bastante bien. Y después está esto que son diferentes eventos de la tienda de Exchange. O sea, vamos acá a las misiones y tratemos de conseguir estos fragmentitos que sirven bastante porque hay una tienda nueva para poder utilizarlos. Así que eso es bastante interesante. Pero bueno, vamos ahora así a lo máximo, que es este pedazo de banner, que lastimosamente el garantizado son 3000 gemas. O sea, son una cantidad, pero una cantidad bárbara de gemas. Ya me parecía a mí, porque bueno, este personaje ya saben es de los más rotos de todo el juego. Pero bueno, está bastante bien. O sea, yo ya me imaginé que iba a ser algo 3000 y algo. Pero bueno, está busteado también ahí Jasop y Ben Beckman. O sea, pueden conseguir a estos tres personajes. Eso es lo que este banner siento que es un poco superior la primera vez que vino Shanks, me parece a mí. Porque puedes conseguir a Jasop. Que Jasop es el personaje que quiero tenerlo una vez a Jasop. Pero bueno, está el tema que ya tengo a Ben Beckman al 100. Shanks al 100. Entonces, yo voy a seguir juntando gemitas. No voy a tirar en mi casa porque ya las tengo. Pero bueno, me llama muchísima atención Jasop. Porque es un personaje que quiero tener. La verdad, tengo muchísima ganas de tenerlo. Pero bueno, sé que algún día podré conseguirlo. Y después está este banner que está, son las 5 gemitas. Ahora siempre hacen esto, hacen un banner como diferenciando siempre las 5 gemitas. Este es el banner que tienen que tirar para conseguir el garantizado. Acá consiguen los tickets que luego lo gastan en este banner. Este es el banner para poder conseguir a Shanks. Este banner te puede salir cualquiera, o sea, te puede salir un 4 estrellas legendario. El tema que acá puede salirte cualquiera de estos, ¿no? O sea, no solo te puede salir los que vos querés, como por ejemplo Shanks. Bueno, mire, Shanks no tiene casi nada, un 0,20. O sea, es muy poco también acá que te pueda salir en esos tickets. Pero tenés más chance de que te haga Jasop, Ben Beckman. Pero el tema que, pues miren, todos los personajes que hay que puedes conseguir en este banner. O sea, son una cantidad, son todos los Pontifeter. O sea, son disparate de personajes. Y bueno, acá para mí no renta tirar. Tal vez si no tenés el garantizado y no vas a llegar ni loco, haces las cuentas y no llegas, porque este banner tiene 12 días, no es tanto, pero se puede acumular una cantidad bien de gemas. No llegas, puedes tirar acá perfectamente, que yo creo que te rendiría un poquito más tal vez tirar acá. Acá no está tan mal también, conseguís un 4 estrellas ahí, pero el tema que no te dice si es un personaje, no es un personaje legendario. O sea, puede conseguir un Scout perfectamente, te puede tocar un Arlong. Entonces, no sé si viene bien tirar acá, así que si no tenés para asegurar, yo creo que tal vez tira acá, ¿no? Para mí, que tires por acá. Acá tenés más chance de poder, por lo menos, conseguir un Bounty Festival seguro, ¿no? Y poder conseguir a Jasop y a Ben Beckman. La verdad, esto me encantó, que estés viendo estos dos personajes en este banner. O sea, si tenés 3000 gemas, te llevas a tres personajes muy buenos. O sea, Ben Beckman lo tengo, sé que no se usa mucho, pero está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Y bueno, Jasop, ni hablar, Jasop me encantaría tenerlo. Un Defender que parece súper divertido de usar, así que este Defender me encantaría tenerlo. El tema es que no voy a tirar en este banner y bueno, me gustaría tenerlo de otra forma, ¿no? Y bueno, la verdad, va a estar 12 días, o sea, va a estar una cantidad de días, va a estar más tiempo, no, exactamente lo mismo, va a estar el mismo tiempo que o sea, si ustedes tiran gemas, van a acumular para y luego pueden tirar los tickets acá en Lau Kid, así que está bastante bien. O sea, tenemos un montón de banners diferentes y bueno, está bastante bien, ¿no? Después las tiendas, vamos acá a la tienda de Exchange, que es lo último que quedó para mostrar, que acá está Film Red. Y bueno, acá tenemos para conseguir en la tienda de Exchange. Y bueno, miren esa linda UTA. Ya falta poquito, ya falta poquito. Y bueno, acá hay diferentes cositas más. Moneditas que vienen bien, ¿no? O sea, son cosas
interesantes. También acá una medalla que está bien. Es para los piratas. Por ejemplo, esta sirve bastante para Shanks, por ejemplo. O cualquiera, por ejemplo, Usopp o también Big Mom. O sea, sirve bastante bien. Bueno, así que más o menos son esas cositas. Tirar o no tirar. En mi caso ya saben que yo no voy a tirar porque ya lo tengo. Pero es un personaje, a mí 100% garantizado. ¿Por qué? Porque es un personaje que domina exactamente, perfectamente color verde, ya que es el mejor personaje de color verde que hay en todo el juego. Y le hace muy buen counter a esta meta actual de puros personajes azules. Así que yo creo que sería un personaje bastante bien. Eso sí, ahora sí no vamos a encontrar más Shanks que antes, porque antes solo había salido una vez, ahora como ya salió dos veces, va a haber muchísima más cantidad de Shanks. Yo estoy esperando que salga Zeta, por favor, espero que salga Zeta, Zetita, a ver si trae unas gemas bien para, o sea, no tantas gemas para poder tirar por su banner, la verdad, porque es un personaje que quisiera tener. Y más o menos eso, lo que yo estoy esperando. Si ustedes van a tirar, tiren, acuérdense, traten de tirar acá en este banner y después los tickets en este banner si tienen el garantizado. Yo siempre les sugiero que vayan por el garantizado, o sea, si tienen 3000 gemitas, tiren, o sea, tiren por este Shanks si les gusta. Si no, guarden para unos días más, porque miren, faltan 12 días. Yo tal vez creo que el mejor consejo sería, si ustedes tienen una cantidad de gemas bastante bien, o sea, 3000 y algo de gemas, yo creo que ahí sería el mejor momento de guardar y esperar lo que pase en el último momento. ¿Por qué? Porque 3000 gemas son bastantes. Perfectamente, tal vez pueden asegurar a Luffy Gear 5 en el próximo, cuando venga, ¿no? 3000 y algo de gemas, tal vez 3500 gemas, puede ser. Un poquito más que Law Kid, podría ser, ¿no? 3500 gemas. Y ahí, Chen, tal vez ese personaje termina siendo más roto que Shanks. Yo creo que sí. A mí me parece, tiene toda la pinta que va a ser más roto que Shanks. Por algo nos metieron a Shanks acá como, no sé si fue como un baiteo o algo para que gastemos las gemas. Seguramente sí, ¿no? Para que gastemos las gemitas. Y después que nos quedemos sin nada para el Nika. O sea, para Luffy Gear 5. Pero bueno, cada uno invierte las gemas que quiere. O sea, si quiere gastar en Shanks, está perfecto. Porque acuérdense que tal vez es más complicado que regrese Shanks que vuelvan a meter a Luffy, me parece a mí, ¿no? Porque como es un personaje de película, a esta vez la metieron por la ocasión de que ya pasó un primer aniversario de la película. O sea, pasa volando el tiempo de Film Reya, un año de que se estrenó la película. Así que esto se da por un momento especial. No sé si va a volver Shanks, este mismo Shanks, para el cumpleaños. Lo dudo porque buffearon al azul, así que perfectamente puede venir el azul de este Shanks para su cumpleaños. Así que, no sé. Yo qué sé, es un buen momento porque no se sabe cuándo va a volver este personaje. Seguramente Gear 5, al ser un personaje de anime y no ser exclusivo de una película o algo, regrese mucho más seguido. Pero este personaje yo creo que va a estar un poquitito más complicado de que regrese. Así que si querés tirar por él, te deseo muchísima suerte. Es como todos los otros de stream, cuestan bastante en conseguir. Puedes conseguirlo en 2000 gemas o no puedes conseguirlo en 2000 gemas. Así que bueno, les deseo muchísima suerte a todos. Y déjenme en la caja de comentarios si van a tirar por él, si ya tiraron y todo. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, espero que hayan pasado bien. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.